con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable Lizzie Tagliare. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo especial famoso del Precio Justo. Miren lo que es la tribuna, increíble. Localidades agotadas. Ay, fabulosa. Tremenda la cantidad de gente que ha venido para disfrutar de este Precio Justo. Recuerdo el domingo pasado lo que fue. Increíble. Una revolución increíble. Y hoy otra vez nos vamos a divertir. Ay, ¿cuántas veces dije divertir? Ya no la voy a volver a usar. Gracias, Rodo. ¡Ay, el look! ¡No mostré el look! ¡Claro! Ahí está, es verdad. ¡Vestidito! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Va! ¡Eso, miren! ¡Impresionante! ¡Elegante y sedoso! ¡Qué cómodo! Tenemos... Por ahí tiene Georgina un cinturón por las dudas, si lo quiero más escotado y más ajustado, más cortito. Depende del sexo opuesto que ven. Bueno, el sexo. ¡Hola, la! Depende de quién venga a jugar. Ahora sí, ha llegado el momento de llamarlos a ellos. ¡Ay, me encanta la lista de hoy! Fuerte el aplauso para recibir a la señora Laura Novoa, Martín Coshi, Sofi Morandi, Alejandra Pradón, Paulo Kaplan, Amalia Yuyito González, Laura Miller, Diego Pérez y Leticia Siciliani. ¡Bienvenidos a la Argentina! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Bien? Ay, ponémelo más cortito el vestido. ¡Bárbara! ¡Yo, Bárbara! ¡Pero Lizzie! ¡Va genial! ¡Bájalo a tomar agua! ¡Bárbara! ¡Estoy estupenda! ¡Impecable! ¿Viniste con novia hoy? Sí, está por ahí. Ay, me tenés harto. Oh. ¿A dónde está? Se me pega. ¡Afuera! Marita, ¿cómo va? ¿Qué me dice? Ay, chicos, no hay nada. No, ahí... ¿no podemos? 102. Hay sobrepoblación en la tribuna, ay, no se lamentablemente. Puede. Vení, mi amor, te voy a... Vas a mirar desde... ¿Seguridad? Llévenla. Vas a mirar desde el camarín porque no hay más espacio. Llévenla, Paulo 444. Anda, después nos vemos. Ahí es... Al fin solo. Salió bien. Salió como te gusta a vos. Ay, no sé por qué me toco. ¡Sofi! ¡Hola, Sofi! ¿Todo bien? ¡Vine! ¡Por fin! ¡Fin! ¿Todo bien? Todo bien. Después vamos a chusmear de todo. La están rompiendo en el teatro. Y con Kinky Boots. Ya que pronto el chivo. Con Kinky... No, no importa. Después vas a decir todo. Te dije después. Ahora no hables más. ¡Diego Pérez! ¡Hola, Diego! ¿Cómo? Pedraza, Manuela Pedraza. Manuela Pedraza, ¿ya cómo te acordás? ¡Qué memoria que tenés para la comedia! Estamos enfrente ahora. Y ahora estamos enfrente, es verdad. El otro. Así que después vamos a chumear. Sí, la señora Laura Novoa. ¡Hola! Un lujo, mi amor. Por eso me puse el vestido a la rodilla, porque vino la señora Laura Novoa. Porque es serio. Porque es serio, esto es un programa serio. La señora Laura Miller, te lo juro por esta. ¡Laura! Ahí la amo, es un putón. Mi amor, vos sabés que nos vinimos todas aleopardadas. Sí, Animal Print. Pero les queda divino. Estamos la semana pasada vino Maggie Brady, yo y las chicas todas con el vestido de Lurek. Hoy ustedes todas aleopardadas, me encanta. Te queda divina, estás hermosa, después vamos a cambiar. ¡Leti Cecilia! ¡Sí, Leti! ¡Qué alegría! ¡Está no me deja hablar, no me deja meter bocado! Increíble lo de Leti. ¿Arranca o no arranca? Bueno, después nos va a seguir contando. Pero cómo vino hoy. Ay, la quiero. Ay, la rubia. ¡Ah! Amalia y Alejandro. El sueño del pibe. Me encargó Guillermo Coppola que la cuide porque ella si no se cae de la tribuna, se le cae el telón en la cabeza. ¿Te caíste de la tribuna? No, no. Se cayó un balcón, pero por no. ¡Ay, sí! ¡Cierto! Es verdad. Nuestro ex. Claro, él me pide que la cuide. Si va a la Pradón, cuidala porque es muy de caerse. ¡Ay, no, porfa! Es verdad. Es verdad que decía que encogiste cuando te caíste, como encogiste 15 centímetros. Dijo una. ¡No! Dijo, no dijo una en un noticiero. ¡Chicos! ¡Se encogió! De verdad que... Es serio lo que estamos hablando.
No, esas cosas. Dijeron cada uno. 15 centímetros, dijeron, o no. Es 15 centímetros más pequeña. Un pasado en común, yo tengo que me comprometí. Yo estuve con Coppola, estuve haciendo Divina Comida, ay, qué divertido, todo. También, no, la vaina, todo. Ay, por favor, me encanta, qué bien. Y ahora sí. ¡Ay, falta Pablo Kaplan! Está llegando. ¿Está Pablo? No sé, por ahí nos viene con algún ya voy. Fresquito para hablar en el momento. Bueno, vamos a tomar todas posiciones. Vayan, espero que te diviertas. ¿Qué? ¡Ah, la selfie! ¡Qué boludo! No sé qué me pasa hoy. Ahí está. ¿Quién la saca? Vos, Sofi, que sos. Vos que de eso no le gusta. Por el brazo. Vos que la tenés larga. Vos que la tenés larga. ¡Vení! ¡Atención! Ahí está. Ay, qué delicado. Díganme, sí. ¡Ay, eso! Ahí está. Qué delicado. Viniste un programa, y esto es refino. Esto de acá es San Martín. Es el programa más fino de la televisión argentina. Fino como la televisión. Mientras se van acomodando, allá, ¿qué hacemos? Vayan acomodándose, así las vuelvo a llamar. ¡Ah! ¡Laura Novoa! No te vayas, quédate ahí. Martín Coshi. Al segundo, vení, bajá ya, Martín. Ahí está Sofi Morandi al tercero. Sí. Y Alejandra Pradón al cuarto. No la vamos a hacer subir para que no suba. Así que es mentira que se había. ¡Mira vos! Viene Laura, vos al primero acá. Martín, Sofía y Ale. Y Ale Pradón. Acá. Pero Dios mío, qué programa. Todo tan prolijo. Ahí está Sofi, ahí y Alejandra acá. No queríamos hacerte subir para que lo diga. ¡No, acá este! ¡Ay, mirá los tacos! ¡Ay, como yo! ¡Qué taco! ¡Ay, chica, me siento Alejandra Prado! ¡Mirá, de verdad! ¡Ay, Germán! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí atrás, maravilla! ¡Ay, chica, mostremos todos los zapatos! ¡Dale, Sofi, vos también! ¡Ay, no importa! ¡Vos también! ¡Ay, ay, pero no. Mirá la señora Laura, no. Mirá Diego Pérez la locación. Ay, no te vas a decir. Impresionante. Ay, hola, mi amor. ¿Cómo te extraño todos los días? Los sábados no son los mismos sin vos. Sos una cosa increíble. ¿Qué pasa con Bruno Mars? ¿De qué estás hablando, Willy? Como no estoy, a ustedes les digo que los extraño. Los sábados no puedo estar sin el público que me acompaña todos los días en El Precio Justo. Es un... Hola. Amor, vení, te quiero saludar. Tasty. No seas así. ¿A dónde va? Dos semanas que estoy intentando acercarme a vos. Si en otro estudio. Vení. Bueno, después vamos a charlar. El negro no puede. Ahí está. Hola. Hola. ¿Vos podés? A ver si me puedes hablar. ¿No me puedes hablar? Maluma. Vení. A nadie quiere venir. Vení, Maluma, baby. Chicas, vamos a hacer un... Voy a hacer un trámite y vengo. Si alguien quiere... Ahora después veo si lo puedo agarrar. Vamos a ver ahora. Javi, hola, Javi. Hola, Lizzy. ¿Cómo va? ¿Cómo están los muchachos? ¿Van todos para atrás? Ay, muy bien, por suerte. Ahí es, comportate bien, ¿eh? Que tenemos... Estoy acá, como siempre, atendiendo todo. Perfecto. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar dos garrotes almohadones. ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, mamá! Se te ve corpiño. No, en serio, pero a mí me toca porque estoy muy dura. A ver, acá de costado se te... ¿Para qué te pusiste? Se puso levadura. Un poquito de papel. Ah, se pone papel. No. ¡Garrote! Con la época de las cavernas. ¡Vergüenza! ¡Bruto! Uso bruto. Las picapiedras. Y de paso, garrotazo. Acá, Vilma, picapiedra y Pedro. Como anoche. Vení, Pedro. ¡Pablo! ¡Vení! Se no quiere saber nada. ¿Crees tú? ¡No! ¿Qué sé? Vamos a cotizar. Arrancamos con Laura. ¿Cuánto decís que salen estos dos garrotes? A ver. Piensa, Laura, ¿cuánto? ¿Eso? El único secreto es no pasarse acá. Los dos almohadones garrote, Laura. 500. 500. Martín. 600. 600. Sofi. Los dos. Los dos garrotes. 600. Ah, no, ya dijo Martín Coshi. ¿Cómo Coshi? ¿Ah? 600 ambos. No se puede repetir la cotización. Pero ya dijo Martín. ¿Vos dijiste 600?
momento. Sí. Ay, qué lenta que estoy. 602. 602. Ale. Muy bien. A ver, Ale. Vamos, Ale. Ale. Ah, no pienso. Pensé que no me escuchaba. 610. 610. 610. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Vamos a ir a menos. A ver, Dios mío, les cuento que los dos almohadones Garrote cuestan 795 pesos. ¡Oh! ¡Alejandra Pradón! ¡Adelante, Ale! ¡Adelante! Garrote y Garrote. Ahí está. Ay, qué lindo tenerte. ¿Cómo andás? Bien, Liz. Y quiero agradecerle a Germán Pintos, que me diseñó todo el vestuario. Y bueno, Marcelita. ¡Mira, vestido divino! ¡Lindo! Para allá, mostrarle a las cámaras. Ahí está. ¡Ay! Alejandra Pradón. Mirá, por favor, todos. Monumento Nacional. Ay, atrás no tenés nada. Cuidado que no se te escape una bubi. Ahí está. Perfecto. No tengo su tienia. Marcelito de Quisté. Mira. Marcelito te hizo esto, te queda divino. ¿Qué es? Es impresionante. ¡Hermoso! Hermosa, como siempre. El canal que me han peinado, mira, me han maquillado divina. Divina, divina todas acá en el canal. Qué raro que te hicieron bien porque acá es un desastre. Vamos a ver. Gaby, ¿por qué va a jugar Alejandra? Ale, vas a jugar por todos estos premios. Mirá, un parlante portátil y además un Smart TV de 40 pulgadas. Para ti. Te lo regala Marcelito de Quisté. ¡Ay, qué divino! Siempre tan generoso. ¡Ay, va! ¡Qué linda cajita! A ver. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, para el pelo! Revillita y esto. Y un sándwich. Un sobre. ¡Miren qué precioso! ¡Lindo, lindo! Me encanta. Gracias, llámamelo. Ahí está. ¿Estás haciendo algo, Ale? Estoy haciendo muchas presencias, tengo que ir a Carlos Paz, tres días a Mar del Plata y un par de días a Punta del Este. Ay, bueno. Eventos. Con vos hicimos uno. ¿Sí? Siempre te presenté. Ahí también, ¿a quién más? A Laura también cuando canta, me encanta, después podemos hacer un mini recital. No soy yo. Me presentaste medio desnudita ahí. ¿Desnudita estabas vos? ¿O yo? Vos más o menos te pusiste. ¡Ay, yo desnuda! ¡Qué impresión! ¡Qué horror! Dios mío. ¿Te acordás que estaba con el negro Ney, un stripper todo musculoso? El de WhatsApp. ¿Yo o vos? Ah, no sabía. No sé, yo lo dejé ahí, me fui a mi casa. Ay, qué lindo. ¿Será el que está en casa? Vos estabas con un triquini amarillo después. ¡Ay, qué impresión! Era un triquini a lunares amarillo. ¿Con una triquini yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué horror! Espero que no haya... Menos mal que es la época que no había celulares. ¿Pero era una triquini o era un canario? Amarito. Vamos a ver. Desnudita, un poquito. Ay, no me acuerdo. Me acuerdo que te presenté, pero no sabía que estaba desnuda. Sí, lo que pasa es que quería entrar Fantino en ese momento con las cámaras. No, ¿cómo? Sí, querían ir a hacer la nota ahí. Pero no se podía porque había... ¿Porque había qué? Para. Mucho desnudo. ¡Ah, mirá yo dónde está! A ver, lo que hace el alcohol. ¡Claro! Vamos a ver ahora. Habrá sido kilómetros, sí, en alguno de esos lados. Vas a jugar al Switch y esto es así. Tenemos dos productos, un parlante portátil y un Smart TV de 40 pulgadas. Es verdad, ahí dice que el parlante portátil sale 23.950 y el Smart TV de 40 pulgadas 20.680. Vos tenés que decir si lo querés dejar así como está o si cambiás o si haces switch y te llevas todo. Ahí, ¿qué dice la tribuna? Atención. ¿Cambiás o lo dejás así? A ver. Cambio. Cambia, dice. A ver, ¿qué decía? ¿Con quién te acompaña? Germán Pinto. Germán, ahí, ¿qué decía Germán? A ver, a la una, a la dos y a la tres. ¡A ver! ¡Sí! ¡Ganó los dos productos, Ale! ¡Felicitaciones, Ale, querida! Me alegra verte, me encanta verte. Así que nos vemos, sos semifinalista del Precio Justo. Nos vemos en un ratito y te acompaña Martina. Disfrutá todo el programa, haz lo que quieras, ¿eh? Ahora sí. ¡Paulo! ¡Ay, lo está maquillando! Poner un rouge. ¿Querés que te ayude? ¡Ya está llegando! ¿Querés que te ayude? ¡Paulo Cabla! Hola, Pablo, bienvenido. ¿Cómo va? No pasa nada. ¿Qué estabas haciendo? Estaba... Trabajando. Ah, perfecto. Ahí está. Adelante. ¿Querés que te ayude, Marita? Vení que lo voy a maquillar un poco, hace falta. Pero... Un retoque. Porque la cámara, la luz, cubre todo. Está muy pálido. No, y no tenés un color más marrón, más rojo. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo anda la vida? Bien, bien. Esto es el detrás de escena, chicas. Backstage. Ahí está, un color. Ahí está, me gusta eso. Tanto no. ¡Ah!
No, pero vos dejame. Cuidado con Paulo. Vos dejame a mí que esto. La televisión come todo. No, la televisión te come todo. Mirá qué divino. Pero está como muy sonrojado ahí está, así. Ahí. Su muñeco de cera. Ahí está, bárbaro. ¿Y no tenés un brillito labial rojo? ¿Cómo? Pero Pablo, no, Lizzie. Es un touch, porque la televisión come todo. Como Gardel, que se pintaba los labios. Ahí está. Y las luces ya está. Con esto ya está. Saludos a Gualeguay. ¡Salí de ahí, maravilla! ¿Saludos a dónde? A Gualeguay, mi ciudad, que me están viendo. Ahí está. Eso. Rico, no, rico. Esto es la televisión. Así se arranca. Ahí está. En la cámara no se ve. Y una peluquita, no hay una peluquita. ¡Cómo! No tenemos una peluquita ahí de la que me trajo papi. Pero está peinadita, ¿no? Ahí es, y listo. Ahí está. Mira, bárbaro. Ahora sí. Esto por llegar tarde. Divina. Paula Cabla. ¡Sí, bebé! Adelante. Hola, bebé. Desfila la hermana de Paulo Cabla. A la Cabla. Esto Mauro Zeta no se lo hace. Ahí está. Que venga Mauro. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Qué raro, Paulo! Me hace acordar una. No, te voy a dejar así. ¿Está bien ahí? ¿Está bien de maquillaje? Perfecto. No hace falta nada más. No se nota, no, no se nota nada, ¿no, Lau? Porque la luz come todo. La luz come todo de una naturalidad. Está divino, dice. Ahora sí, subí a tu lugar, ahí se queda. ¡Bienvenido! Y ahora, baja a jugar. ¿Qué? ¡Atención! ¡Yuyito González! ¡Yuyito! ¡Adelante! ¡Divina como siempre! ¡Divina! ¿Querés que te maquille, Chuchi? Preparame los colores un poco más claros. Porque... Ahora sí, momento de... Hola, Yuyito, tesoro. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Sí, muy bien, bueno, excelente. Estás cada día más linda, me Ay, encanta. Ay, gracias, muchas Ay, gracias. Pero ¿cómo la salió? ¿Con una que se achicó y con una sí, que se elongó? Porque probó de todo. ¿De todo? Ay, Dios mío. ¿Ya probó el chiquito? Copi, si me estás viendo, te falta probar. A ver, a tu... De edad. Ah, vamos, pero ponele. Ay, casi me caigo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Una chopera con forma de matafuego. ¡Oh! ¡Hola, Lizzie! ¡Hola, chiquita! ¡Ay, qué colorida! ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ahí está, me encanta, bárbara. Bueno, acá traje el matafuego. Sí. Rico. ¿Y esto para qué es? Y acá... La chopera sifón. Mira. Clingy. Cerveza tirada. Que vengan los bomberos. A ver, de ahí nomás. Y sube la espumita. Es cerveza sin alcohol. Ay, ¿quién quiere? Fondo blanco. Está bien fría. Está vení, Sofri. Sofri. Ahí está. Vení que te vamos sirviendo. Vení, Dieguito, ¿querés vos? Atención. Comete algo primero. Un quesito. Ahí es rico. Sin alcohol no pasa nada. Ahí viene Diego. Diego, que es especialista en cocina. ¡Claro! Visitando. ¡Claro! A ver, decantanos, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Bueno, acá tenemos el queso azul, que yo lo llamo roquefort todavía, el tomate disecado. Tenés... ¿Y esto no es ciruela? No. No, tomate disecado. No, tomate... Es vegana la tarta. Es una disecada porque... No, no, tenés jamón crudo. Martín, vení que vas a probar algo. ¡Cuidado! Toma el quesito, ¿te gusta? ¿Por qué estás a dieta? Estoy a dieta con Ravena y no me deja comer algunas cosas. Lo que me gusta de esta chopera es que podés inflar la bici también después. ¡Ah, sí! A ver, vamos a tomar. A ver, toma del pico. ¡No! ¿O querés servir? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay, disculpa, no te avisé! La primera vez que le pasa. ¡Qué puerquito! ¡Ay, qué puerquito! Ahora vos a mí. Sí, esto es uno y uno. Recíproco. ¡Lizzie! ¡Lizzie! ¡Ay, Lizzie! ¡No! ¡Ay, qué puerquita! ¡Ay! La verdad que fue bastante rápido, ¿eh? Sí. Esperaba otra cosa. ¡Claro! ¿Lizzie, querés? ¿Querés? Tómate un poquito. ¡Lizzie está contenta! Oh, bueno, no sé qué te puede... de querer? Ay, no hay nada para Leti acá. Ay, no hay nada para Leti. De querer? Un sushi, algo. ¡Claro! Hay tomatito únicamente. ¿Tomatito? Está bordoles. ¿A dónde está? ¡Salí de ahí! ¡Ya está llorando! No. Bueno, vamos a cotizar. Ahora sí.
La chofera, chofer. La chopera con chopera forma de chopera sifón. La... Ay, Yuyito, arrancamos, perdón, arrancamos. A ver, Yuyi. Sí, coincido. Che, Lizy. ¿Cuánto? ¿Qué, mi amor? Llévase la cópola esta cuando vaya a la... ¿La picadita o la chopera? No, la de paga el matafuego. Ah, se lo voy a llevar. Sí, llévalo. Le va a encantar. Por la duda, ¿viste? Le va a encantar. Bueno, Lizy, escúchame. 2.500. ¿2.500? Ahí va. 2.500. Lau. 800 pesos. 800, le dijo la tribuna. Martín. 3.500. 3.500. Sofi. Bueno, yo tiro 2.000. 2.000. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, falta un montón para jugar. Les cuento que el sifón Matafuego cuesta 2.300 pesos. ¡Sofi! ¡Adelante, Sofi! ¡Eso! ¿Todo bien? Todo bien. Ay, me encanta, te quiero, sabías, ¿no? De pedo, te digo, porque no tengo idea de precios, pero bueno. Ah, ¿no sabes nada? ¿Por qué dice? Mira, no la, después va a aparecer. No la podemos... ¡Llegó mi... ¡No! Es Jessica. Esa hora después va a venir. Así que cuidado que está picante, es crocante. Jessica, pero yo después te paso... ¿Sabías que la Floppy está enamorada? ¿En serio? ¿En serio? Sí, esta semana estuve hablando algunos datos porque parece que le gusta algo del tango, creo. Y la invita. Pero después, personalmente, cuando venga una amiga de ella, que es Jessica, se lo vamos a preguntar. Empezó a tomar clases de tango, creo, esta semana. ¡Ah, sí! Bueno, es ese. Es ese. No, ¡ah, muy Floppy! Bien! La invitó a la milonga. ¡Claro, tocó el choclo! ¿Tengo material de Floppy? Tengo material. Cante, lo quiero. Bueno, yo te lo voy a... Porque yo no tengo tu teléfono, yo se lo paso a mommy. Claro. Es un grupo, estamos hablando cosas nuestras. Vamos a ver una cosa. Bueno, Kinky Boots la está rompiendo todos los días, ¿no? No, sí, tenés que venir de miércoles a domingo en el Teatro Astral con Martín Bos y Ferdente. Y nada, explota, explota y está buenísimo. Las críticas, todos los periodistas que fueron están todos alucinados. Rodo fue a verla también. Impresionante el trabajo que hace. Todos les mandamos un beso a los chicos de Davop, Ezequiel, Chato, Jope, todos. Así que estoy recontenta, era un re desafío para mí. Además, verlo a Martín interpretando una drag queen y todo su séquito de drag queens que bailan y suben. No, 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 está tremendo. Impresionante, no se lo puede perder. ¿Y televisión vas a volver? ¿Vas a hacer algo? Voy a ver, voy a ver. Va a ver, va a ver. Ahí está. El precio justo, dice el año. Vamos a ver, ¿por qué va a jugar Sofi? Sofi, vas a jugar por 50.000 pesos. Esto es así, Sofita querida. Esto es el plinco. Una moneda nosotros ya te la regalamos, pero te vas a poder ganar 4 monedas más adivinando si el precio del producto que te vamos a mostrar empieza con un número o termina con otro. ¿Se entiende? A ver, ¿cuál es el primer producto, Javi? Un joystick. Siempre es de 3 cifras el precio, pero vos para vos, ¿ese qué era? Un joystick. Ah, un joystick. Para vos, empieza con 8. ¿Cómo? Tengo que decir si empieza con 9 o con 8. No. Si empieza con 8 o termina con 9. Ah, es verdad. Para mí, empieza con 9. Ah, no. Empieza con 8 o termina con 9. Son 2 opciones. ¿Ah? Pero aparte me dijo, es verdad. Yo sabía que me iba a pasar esto. Para mí, empieza con 8. Perfecto. Empieza con 8. Uno solo tenés que decidirte. Uno de los dos. Empieza con 9. ¡No! Reiniciemos Windows. O empieza con 8 o termina con 9, Sofi. A ver si ahí la reiniciamos. Le llegó el... Empieza con 8, termina con 9. Empieza con 8. ¡Vay, por favor! ¡Ah, vos! ¡Lizy! 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 Lo que pasa es que la tuve de grande. Claro. Es Instagramer, la nena. O. Oh. Ah, claro. Yo dije mal. Capaz que yo lo dije mal, ¿eh? Ah, ¿no lo dije bien? Ah, empieza con 8, dijo Chiquita. A ver, a ver. Dos monedas para Sofi. Vamos al siguiente producto, Javi. Una coctelera de vidrio. Esa coctelera empieza con 1 o termina con 9 el precio. O sea, sale 140 o 869. Termina. Ah, termina con 9. Termina con 9, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Tres monedas para Sofi. Vamos al siguiente producto, Javi. Un combo de sartén antiadherente con espátula. ¡Bárbaro! Ay, no entendí.
una sartén antiadherente con su espátula. Perfecto. Empieza con 7 o termina con 0. Termina con 0. Termina con 0, dice. A ver. Ay, no. Bueno, no importa. Vamos al siguiente producto, Javito. Un portarretrato con forma de corazón. Muy bien. Empieza con 4 o termina con 2. Empieza con 4 o termina con 2. Empieza con 4. Empieza con 4, dice. A la 1, a la 2 y a las 3. Cuatro monedas tiene Sofi, o sea, te podés ganar hasta 40 mil pesos. Lo que vos tenés que hacer es subir por la escalera ahí y cuando llegás allá empezás a tirar las monedas de a una. Yo te voy diciendo, no es verdad. Ay, pienso que te estoy mintiendo. Chicos, qué poco me cree la gente. Ahí está. ¡Anotita, Sofi! ¡Agata! De a una. Tenés que tirar de a una a ver a dónde cae la primera moneda de la señorita Sofía Morandi. A ver. ¡De a una, de a una! ¡Sofía, de a una! A ver. 7.500 pesos. Siguiente moneda. A ver. Ay, qué bárbaro como tira. Nunca la tiraron así. ¡Qué estilo! Un estilo único, de donde quiera. 7.500, 15.000 pesos. Vamos, siguiente moneda. ¡Eso! A ver. Ay, me encanta cómo tira. Así tendría que hacer la red. Tercera moneda para a ver. 7.500. 22.500. ¡Ay! ¡Ay! Última moneda. Ay, cómo la tiró. A ver. Última moneda para la señorita Corporante. A ver. 7.500. 30.000 pesos. 30.000 pesos. Ahí está, te lo da la tarjeta. 30.000 pesos y el pase a la semifinal. Muy bien. A mi familia. A mi familia. A todos los que me están mirando al barrio. ¿Estás de novio, Sofi? ¿Estás de novio? ¿Estás soltera? Te tenemos que conseguir, más o menos. Un candidato. Hay que conseguirle un candidato. Hoy te voy a buscar acá. Lo que pasa es que acá no hay mucho material, Sofi. Hay muy poco. Acá es el outlet. Ya se pasó de inclusivo este canal. ¿Entendés? Antes, porque, bueno, antes parecía que era uno cada 10 heterosexuales. Pero ahora es como que no hay nada. ¿Cómo? Imagínate ahora que estoy rodeada de drag queens todo el día. Ay, acá es más o menos lo mismo. Oso, no sé, Cipriano, podrías. Acá es lo más parecido a la heterosexual. ¿Quién? Vos, Cipriano. Vino vestido de árbitro. Sofía Morandi está soltera, dice. ¿Eh? ¿Con Kepcho? ¿Con Kepcho? ¿Qué? No me digas que. Kevin es chiquito. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? No, es mi amigo igual. Tiene 21. ¿Y vos cuántos tenés? Ni que me dieron 1,80 m, está bien. Pero es chiquitito, dice Pared. ¿Usted no quiere? ¿Por qué no quiere? Lo estoy diciendo a usted y me manda otro. ¡Vamos, Cipri! No, ¿qué, cómo? ¿Viste qué ojo? ¿Pero usted qué acaso? ¡Qué farole! Pertenece, por ejemplo, yo no quiero. No voy a meterme en su intimidad, ¿no? Pero por ejemplo, supongamos. Desde esta cupo que hay en. Es hermoso. Es hermosa, sí. Acá ¡apa! Muy divertida. Mirá lo que es esto. Lampiño. No quiero cosificar. No me dejas. ¿Qué hay? Chicos, hay un insecto. Quiero jugar. ¿Qué tiene? Vamos a ver si nos podemos meter con el móvil con el señor Paulo Kaplan. Paulo, vení, por favor. Vamos a. Atención, imágenes. ¿Qué pasó? ¿Imágenes sensibles? Una cámara oculta. Estábamos en pleno estudio de grabación y si nos puede detallar qué es lo que está pasando. No, jamás. Crónica policial. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pobrecita, está lastimada! Puede representar que en este lugar ocurrió algo. ¡No! Yo llamaría a peritos y analizaría el susodicho animal. Al animal. ¡Ay, pobrecita! Debe tener una. Yo, digamos que se la está comiendo los gusanos, pero. ¿Cómo? A mí. ¡Hay tres! ¡Ay, chicos, una pelea! ¡Se armó una colonia! Aparecen tres masas corriendo. A ver. ¿Qué hacen, chanchas? ¡Ojo con lo que están haciendo! Un canal insecto hasta friendly. Las 10 de la noche no pueden hacer nada. ¡Se están apareando! ¡Ay, Dios mío! ¡Vayan a un lugar más cómodo! Son espías. Son drones, chicos. No se asusten, son drones.
Vamos a ver, sigamos con Cipriano. Volvemos a... Acá está, mira, Sofi. El botón de la pasión. ¿Quién no te deja? No me dejan sacar. Pero no dice nada, no sabe nada de control. Ahora, de... apaga todo. Yo cada vez que... ¡Ay, Cipriano! ¡Dale, Cipriano! ¡Paro impar! ¡Paro impar! Vení, Sofi, vení. Vení rato, no pasa nada. Cosifiquemos a los hombres. ¡Machealo! ¡Ay, todo marcado, todo duro! ¡Está flaquísimo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo hasta la tarde! ¡Que se saque todo! ¡Está buenísimo! ¡Que se saque todo! ¡Jodete después! ¡No digas que no lo intenté! Ahora sí, llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Paulo Cabla! ¡Hola, Paulo! ¡Bienvenido! Ahí se saluda con Yuyito. Ay, me pica acá porque me están creciendo. La abeja. Se te metió la abeja. El apéndice. Porque me estoy haciendo depilación definitiva. ¿Tienen depilación definitiva? Ustedes no. Mira. Vos no, pues sos rubia. Pero vos, Alejandra, ¿tenés alfombra o piso flotante? ¿Cómo? Pero cuando había alfombra, ¿coincidía la cortina con la alfombra o no? No, porque cuando se hace el rejuvenecimiento ese que se hace... ¿Qué es rejuvenecimiento? ¡Se la rejuveneció! ¿No te hiciste el rejuvenecimiento? Pará, chicos, se hizo el rejuvenecimiento. Está más joven que nunca. Bueno, lo dijo tu exnovio, lo siento. Envejecimiento vaginal se hizo. Ay, vos sabés, ¿sabes? Para, escuchame, pero vos te hiciste... ¿Qué te hiciste la respuesta? ¿Un lifting? De vos y que te depilás y qué sé yo. Para, escuchar. Para, ¿el ex marido de ella, Coppola? ¿Cómo? ¿Qué? No metamos a ese cero. Pero vos te hiciste un lifting, ¿te hiciste? No. Pero para de embellecimiento. No, y hace poquito me hice con el doctor Daniel Félix un láser. Me hice un láser, pero transvaginal. Atrás. Buen provecho para todos. No, en la vagina. Y ahí, la nena, en la nena. ¡Ay, en la. Ay, ¿por qué no sé de qué me está hablando? No lo hagan en su casa. Ay, el Chuyito, tenés que venir a desenmascarar esta gente. Pero yo digo, bueno, le estaba contando. Resulta que me estoy haciendo la depilación definitiva, Laura. Y entonces te tenés que afeitar. Claro. Entonces después te empieza a crecer. Y duele. Es el lejano este, un nostalgia. Se ve sintético. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? El alquiler por 2 horas de este juego infernal. ¡Impresionante! ¡Hola, Jessica! ¿Cómo se mueve el juego? ¡Qué bien! Vamos, ¿saben cómo se juega esto, no? Sí, hay que saltar. Hay que saltar y hay que... ¡Gira! A ver cómo gira. ¡Míralo! No la voltea nada, la gorda. Es un toro mecánico. ¡No! ¡No cao! A ver, vamos, ¿quién quiere jugar? Ay, yo estoy lastimada que me dieran... Martín, no puede salir. ¿Quién viene? Vamos a hacer una fila. Martín, vení. Laura, ¿te animás? Ay, está mojado. Laura, Pablo, todos vengan. ¿Cómo? No, si querés puedes con zapatos. Puedes con zapatos, pero si no tienes tacos, ahí está. A ver, se metan. A ver, primero. Atención. La señora Laura no va a ver su Martín Cosi. ¡Bienvenida! A ver, a ver, a ver. A uno en cada... Esperen. Uno de un lado, el otro del otro. Ay, uno en cada... ¡Cuidado, Lizzie! Uno, vos ahí, vos acá, vos allá. Y Pablo acá. Pablo, vení acá, después jugamos con los cuatro. Ahí está, vos allá. Atención. Allá en el otro lugar. Cuidado, Pablo. Ahí. A la una, a las dos y a las tres. Con todo, amor, no tengas piedad. Atención. ¡Pablo! Pudo esquivar a Pablo, cayó. Pablo, mirá dónde se pone. ¿Qué pasa por afuera, hombre? Con todo, no tengas piedad. Ahí queda. Vení, Leti. Lo que ve. Leti, vení. Leti. Que venga, Leti. A ver, bárbaro. Subieron bárbaro. Ahora sale. A ver, salí. Salí, Pablo. Vamos al colectivo. A ver, ven. ¡No! A ver, vamos a otra, la señora. Quédate vos. Hay que aprobar. Vení, Leti. Esto es por el... Chau, bebé. Después te veo. Ah, repesada. ¡Ay, amor! Volvió el rasta. ¿Cómo estás? No tengas piedad. ¿Te acordás de mí? Tanta revolcada justa. A ver. Me trajiste una... ¡Ay! ¡No te puedo creer! Vení.
el momento más esperado. ¡Vení, rata! ¡Qué bueno! Ahí está, vamos a jugar con todo. ¡Vamos! ¡Ya! Y dale. Dale para que tenga. ¡No! ¡Cuidado! ¡La rosa voló! ¡Pero métete en el fuego, Leti! ¡Ahí está! ¡Quedamos! ¡Fuera, Jessica! ¡Fuera, Laura! A ver, Laura Miller. Vení, Laura. ¡Viene, Laura! Vení. Fuera, Laura Novoa. Fuera, Jessica. Jessica, no te vayas. Esperame un ratito, ¿eh? Yuyito. Y acá mi novio y Leti. Atención. Ahí viene la señora Laura Miller. Vamos. Sigue girando. Atención. ¡Cuidado! ¡Aterrizó Leti! Ahí está. ¡Leti! Chicos, quedó nocao. ¡Bájate! Deneme que me voy. Ahí está. La señora Laura Miller. ¡Cuidado, Laura! ¡No! ¡Laura, dale! ¡Atención, Laura! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lenny! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Entró Yuyito! ¿Pero por qué no salta? ¡Ahí está! ¡Atención! ¡Dale, Yuyito! ¡Muy bien! ¡Mira lo que viene para ahora abajo! ¡Ay, Laura! ¡No! Ahí está. Y ahora, a ver, sale la señora Laura Miller. Quedamos. Quedamos, mi amor. Vos por allá, yo por acá. Atención. No, vení, me tenés que ayudar. Quedan solamente el rasca y... Vos por allá y yo por acá. Deneme. Yuyito, toma. Conducí un segundo. Atención. A ver, vamos. Lizzy. Espera. Dame, busca del rasta. Vamos, vamos. Cuidado que lo van a agarrar. Vamos, se armó la guerra. ¡Perseguilo, Lizzy! ¡Lo quiere taclear! ¡Perseguilo, Lizzy! ¡No dale, rata! ¡Entrégate de una vez! ¡Vamos! ¡Es tuyo, Lizzy! ¡Mira la bombacha! ¡Todo se le ve! ¡Agárralo! ¡Es tuyo! ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Ya! ¡Ahí está! Lizzy, se te hizo, Lizzy, se te hizo. Novia. Tomando el rasta. Gracias, amor, tuviste más, sos un toro. Gracias por la flor. Chao, bebé. Perfecto. Ay. Un nebulizador, por favor. Jessica, ¿dónde está? Vení. Jessica va a hacer la demostración. Ahí está. Atención. ¡Vamos! ¡Lizita, si te gusta! ¡Va! ¡Claro, no! ¡Dale! ¡Va! ¡Va! Siempre sensual. Recuerde que está entrenado para las Olimpiadas. ¡Vamos! ¡No! ¡Jessy! Ahí está, mi trabajo. ¡Seguí, seguí! ¡Está el que digo! ¡Quiero que salte! ¡Salta! ¡Escúchame! ¡Jessica! ¡Jessy! ¡Salta el alto, saltalo! Va, ¿eh? Por arriba. A la una. A las dos. Sí. Y a las tres. A ver. ¡No! Guarda que hay que garpar el juego. Ay, perdí el zapato. Irrompible. Ay, perdí. Ay, acá está. Ay, Jessica, estuviste bárbaro. Tenemos que cotizar. Ay, Dios mío. ¡Ay, qué divino! Nos falta un poco de oxígeno. ¡Ay, me caigo! ¡No! ¿Y si esta semana te toca a vos? Y ahora me muero de amor si no estás. Vamos a jugar un ratito. Bañado en chocolate, relleno dulce de leche. Para. Como anoche. Una vueltita. ¡Una se va! Es que me muero de amor. Hola, don Arturo.
Una nena. Ahora don Arturo, decime hola, Juli. Está recopado. Amor, ¿te acordás de mí? Que nos veíamos en el precio justo. ¡Entrégate! ¡Eso! ¡Mi prisionera! Él está como loco. Está obsesionado. Está, te mira con ojos de deseo, de pasión. Sí, está obsesionado. Me incomoda en algún punto. Te desnuda con la vista. Ay. Amor, ¿por qué? ¡Easy! Bueno, vamos a jugar. ¿Qué es lo que tenemos que cotizar? Tenemos que cotizar el alquiler por 2 horas de este juego inflable. Ay, perfecto. Paulo, 2 horas de alquiler. ¿Cuánto sale? 3.000 pesos. 3.000 pesos, dice Paulo. ¿Yuyito? 4.500. 4.500. ¿Lau? 8.500. 8.500. ¿Martín? 7.000 pesos. 7.000 pesos. A ver, Jessica, quédate detonada. ¡Ay! ¡Precio justo! ¿Quién? ¡Hay precio justo! ¿Quién? ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido Laura? ¿Habrá sido Martín? ¿Habrá sido Paulo? ¿O habrá sido Yuyito? Les cuento que las 2 horas de alquiler cuestan 8.500 pesos, Laura. Te lo has ganado. ¿Por qué? ¿Por qué? Me adapto. Yo pienso... A todo, es increíble. Alto. Todo desfila ahora. Muy bien. Mira qué divino. Baila. Baila. ¿Cuál es tu ritmo preferido? Tango, bailo tango. Tango, como el novio de la Floppy. ¡Claro! Que le encanta. Yo no, ¿alguien que sabe bailar tango? Le saca no. Viruta al piso. Acá todo es Lady Gaga en este programa. No, yo bailo tango. A mí me encanta el tango. Tenemos el viejito, pero no sé si te interesa. Tanguero viejo. Un hombre muy mayor. No, bueno. Fíjese si está, si se ensució. Si no se ensució, lo hacemos bailar, porque a veces... Le gusta el choque. ¿Quién habla? El señor mayor, el único que me sabe. Bendito el señor. El abuelo. No, pero parece, son las cámaras. Tiene como no sé cuánto. ¿Cuánto tiene? Y más de 120. Más de 120 tiene. No, no me parece. No, no te parece. Pero sí, sí, es de la época de... Antes de Cristo. Sí, exacto. Para no tener problemas, ¿viste? Bueno, ¿qué estás haciendo en el teatro, Laurita? Estoy haciendo Si la cosa funciona en el Teatro Astros, que es muy cerca de tu teatro. Exacto. Tiene que seguir caminando unas cuadras más, señora. En el Teatro Astros, de jueves a domingo, con Pipo Luque, Lulu Duzaf, que es dificilísimo el nombre, Carolina Papaleo y Rolly Serrano. ¡Ay, qué divino, Rolly! ¡Un elencazo! El elencazo es una obra de teatro, una comedia preciosa de Woody Allen. ¡Ay, la van a pasar bárbaro! Así que vayan al teatro. Un montón de obras de espectáculos ahí en Calle Corrientes. Está bárbaro. Que hay poca ficción. Exacto, hay poca ficción. ¡Queremos ficción! ¡Eso! Déjamelo a mí. Déjamelo. Es que la gente quiere ver a ¡aguante la ficción! Vos dejame que... Vamos, vení con el señor. Vaya, con esto se consigue así. Acá. Atención. Hola, señor. Vaya con... Hola. Acá estamos con mi amiga Lau. Vení, Lau. Sexy. Bueno. Ay. ¿Le podemos poner el escote en el culo? ¿Cómo? Bravo, así. Hola, señor Vallacon. Estamos con Laura y queríamos ver si podemos hacer una ficción. ¡Opa! Sí, las dos. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Es verdad? Ah, quizás sí. Yo creo que después de esto vamos a hacer ficción. Es verdad. Sí. Vamos a mí. Gracias, señor Vallacon. ¿Guardar cómo? Así se consigue todo. ¿Sí? Lo vamos a conseguir así, entonces. A ver, dice que sale espantado cuando me ve a mí el señor Bayaco. ¿Por qué va a jugar la señora Laura, Javi? Lau, vas a jugar por un skate eléctrico más una cámara deportiva. Impresionante. Y vamos a jugar a cualquier número. Lo que hay que cotizar es el skate más la cámara, que sabemos que empieza con 5, o sea, sale más de 50.000 pesos. Vos me vas a elegir uno de los números que te parece que está dentro del precio. Y cualquier número, cualquier y vamos número. Viendo a ver si está. Lo que hay que traer es no completarlos de abajo, porque si no, perdés. Ok. ¿Tengo oportunidades? Sí, hay un montón.
8. El 8 dice, a ver si es el 8. ¡Sí! Correcto. ¡Bárbaro! ¡Ay, ayuden, eh! A ver, Dieguito, Alejandra, Laura, Leti. 4. El 4 dicen. A ver. ¡Sí! ¡Eso! ¿Alguno más? 6. El 6 le dijeron. A ver si. ¡Sí! ¡Ay, otra vez! Si digo algo mal, ¿tengo otra oportunidad o ya pierdo? No, tenés muchas posibilidades porque para que pierdas se tiene que completar algo. Nunca perdés igual. O sea que puedo perder. Sí, pero se tiene que tenés que decir todos los números de abajo y te falta uno nada más para arriba y 6 para abajo. O sea, tenés muchas chances. Ah. ¿Cuál será ese número? ¿Qué número? ¿Qué dice? A ver. El 0, dicen algunos. Piensa. 1. El 1. A ver si es el 1. A ver. ¡Sí! ¡Qué buena puntería! ¡Ya está! ¡Ganaste todo! ¡No perdiste ninguno! ¡El skate! Eso es lo que no van. Claro. Vamos a tener culo. Pero, ¡ay, claro! Lo que acabamos de mostrar recién. Tu felicitación. Talento tiene mucho. Mi amor, nosotras tenemos este cuerpo y esta belleza admirable. Gracias, feliz de que estés acá, de verdad te lo digo, de todo corazón. Yo me redivierto. Un día que esté medio bajón, domingo bajón, me vengo para acá. Ah, bueno, te esperamos cuando quieras. Nos vemos ahora en la rueda porque sos semifinalista del Precio Justo, la señora Laura Novoa. Y ahora baja a jugar. ¡Atención! ¡Laura Miller! Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Dentro de la maleta todo nuestro pisado no puede volar. Si me dejas no vale. 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 Me parece que no sé por dónde va. No sabemos por dónde va. Todas las canciones. Allá, jugar allá. Pero no tenemos otras canciones para cantar. Hagamos un musical con Laura. ¡Por supuesto! ¡Dispara! Ahí estamos. Quiere cariño como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regale como lo hice. Cortá que nosotras vamos a hacer el equipo de bailarinas que le bailamos atrás. Atención. Bueno, no tenemos a Leandro Nimo para que sea un choncazo. Por favor, Que vengan las bailarinas. Vengan a bailar. Las Millers. ¿Se acuerdan cómo era el Te lo juro por esta, no? Atención. A ver, entonces, arrancamos. Vamos las bailarinas, que tenemos que entrar. Sofi. Hey, hey. ¿Está? Atención. ¡Ah! Ya. ¿Dónde me la pones? ¿A dónde quieras? Música. No sé si tendrás. Ahí está. Que te dé cariño como lo hice yo. Tendrás quien te cele o que te regale como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regale como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las cosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. No sé si tendrás que otra vez. Y te quiero tanto como dice. Esto es Broadway, no lo ves. Más nunca tendrás quien te quiera. Te lo juro por esa, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera. Te lo juro por esa, como lo hice yo. Mira cómo me quedan los dedos. Dos palabras. ¡Impresionante! Che, pero uno viene acá y baja 2 kilos por lo menos, por programa. Internaron a Madonna. Pero ¡no se puede más! Ay, ponete, a ver cómo te queda. No. No importa, no te preocupes por la flop. Cuidado con Jessy, que quedó. Quedó puesta ahí, quedó puesta. No son tan grandes. Chicos, escuché lo que dice Leti, que me carga. Yo calzo como 42. ¿En serio? Sí. Ay, no puede ser porque yo calzo 38. Pie de princesa. Fuerte el aplauso para Laura Miller. Es casada.
¡Para allá! ¡Vení, Leti! ¡Ay, Ami! ¡Vamos! ¡Miren qué divino! ¡Ah, muy bien! ¡Qué canchera, Lizzy, con sus zapatillas! ¡Alta llanta! ¡Bien, Leti! ¡Contratación! ¡Ay, me queda bárbaro! ¡Quédatelo! ¡De presto! ¡Y ahora sí! ¡Cuidado! ¡Vamos a llamar a jugar! ¡Ah! ¡Atención! ¡Ay, sí! Tenemos que cotizar. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar una cucha para gatos con forma de banana. Gatito, ¿estás bien? ¿Qué te agotás? Está bárbara. Tomá, Leti. ¡No! ¡No! ¡Para ahí! La zapatillera. ¡Ay! Ahora sí, arrancamos con Laura. ¿Cuánto decís que sale? ¿Cuánto sale? La cucha para gato. Con la bananita. Con la casita, va. A ver. 1.200 pesos. 1.200 pesos. Martín. No frecuento gatos, no sé, no tengo gatos. ¿No es peluche? ¿No sabes de peluche? 850. 850. Paulo. 1.600. 1.600. Yuyito. 800. 800. A ver, ¿está todo bien? A ver, Martinita, les cuento que la cucha para gatos cuesta 1.500 pesos. ¡Laura! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos, Lau! ¡Qué emoción! Oh, me cadereo, vení que tenés la casa. Tengo. De todo tenés. Estoy rastrando por todas. Escúchame, ¿qué estás haciendo, Lau, querida? Ay, acabo de sacar un disco nuevo. ¿En serio? Yo también lo tengo. ¿Está en las plataformas? ¿Cómo puede ser? Sí, se llama Mi Viaje. Está ya en todas las plataformas digitales. Hay un videoclip en YouTube que es hermoso. Bárbaro. Entonces, a seguir con el nuevo material de la señora Laura Miller. Y ahora, ¿por qué va a jugar, Javi? Te amo. ¡Lau, vas a jugar por 30 mil pesos! ¡Las Lauras! ¡Claro! A ver, y vas a jugar al Lizzy Golf. Ay, me olvidé que tengo lastimada la mano, me tiré por todos lados. Esto es así. Vos vas a poder tirar dos tiros allá al hoyo ese mío, que es el más grande, te darás cuenta. Pero te vas a poder ganar posibilidades de ir acercándote para que sea mucho más fácil. Lo que vas a tener que hacer es ordenar esos 6 productos que ahora dice Javi, del más barato al más caro. ¿Cuáles son los 6 productos, Javi? Tenemos enjuague bucal, leche chocolatada, alcohol en gel, flan en polvo, ajo deshidratado y jabón líquido. A ver, Laurita, ¿cuál de esos 6 te parece que es el más barato? El más barato, El ajo deshidratado. A ver. Un poquitín más caro que el ajo, pero más barato que el que le sigue, digamos. El flan, dice la señora Laura Miller. Y ahora un poquitín más caro que el flan. La leche chocolatada, no, dice la tribuna. A ver, ¿cuál? Igual después podés cambiar, si querés. Ahora viene el alcohol en gel. A ver. A ver, y nos quedan 2 el más. El enjuague bucal. El enjuague bucal y el jabón líquido. Justamente en ese orden. El enjuague bucal y el jabón líquido ropa. ¡Eh! ¡Ay, qué voz de locutora! ¡La voz! ¡Qué voz! Claro, y bueno, cantante, mi amor. A ver, ¿ahí está todo bien o querés cambiar algo? ¿Qué dice la tribuna? Cambiar, dice la tribuna, pero vos hacer lo que quieras. ¿Qué hay que cambiar? ¿Los 2 primero? A ver, para. Ay, no sé. A ver, ¿qué dice? A ver. Me dicen que cambia. Ay, no sé qué hacer. Yo no confío en nadie, chicos. Ya no confía en nadie. Para. A ver. No me hagan cambiar al pequeño botón. ¿Los primeros? No. La leche chocolatada por el flan en polvo. ¡La tribuna! ¡El flan por el ajo! ¡Está gritando! ¿Por cuál? El flan por el ajo, dice. No, no quiero el flan por el ajo. No, déjalo. Bueno, como vos quieras. Como vos quieras. Sí, acá te vuelven loca. A ver, vamos. ¿Entonces lo dejas así? El flan primero y el ajo después. Ay, le hizo caso. Le hizo caso a la tribuna. Mirá que después puede perder también. Nunca hace esa. Yo a veces me meto y después digo, ay, a ver si pierde por mi culpa. ¿Perdés siempre? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, ¿cuánto sale el fan? El fan. El plan. Polvo. A ver, Martinita. A ver, Marlicita, a ver. ¿Vos? 29 pesos. A ver, el ajo deshidratado. A ver. A ver, a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! La leche chocolatada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bárbaro! ¡Ay, qué bien! Yo pensaba ver el alcohol en gel. A ver, a ver. ¡Sí! Yo pensé que la leche era más cara que el alcohol. A ver, el enjuague bucal. ¿El enjuague? ¡Sí! O sea, re cerca. A ver, el jabón líquido, si es más caro. ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Bárbaro! Todo. Vas a tirar desde ahí. Bien cerquita. Desde el punto más cercano. Así que vas a tener que invocar una. Tenés dos tiros, ¿eh? Imposible. ¿En serio? No, no te... ¡Basta! Hay que pensar en posibilidad. ¡Ay, mira los zapatos! No te los había visto. ¡Qué belleza! Así se agarra el palo. Perfecto. A ver, ¿hace mucho que no agarras el palo así para el gol? ¿En serio? Sí. ¡No! ¡No! Chicos, por favor, atentos. ¿Qué está pasando? Pollo en uno. A ver, querida, si invoca la señora Laura Miller. Primer tiro para ella, vamos. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ganó 30 mil pesos! ¡Es rarísimo! Esto que está pasando es muy raro. ¡Qué suerte! ¿Se puede ver? ¿Tenemos la refe? ¡Mirá! Ahí vemos. Yo había dicho no ya. Pegó justo en el borde y entró. ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, felicidades! Fue mi angelito del agua, yo también te quiero. Nos vemos en un ratito en la rueda, Laurita querida. Y ahora baja a jugar. Atención. Diego Pérez. Adelante. ¿Leti ya bajó? Sí. ¿No bajaste todavía? Ay, ¿por qué me la tienen ahí, pobre? A ver, Dieguito. Sí. Mi compañero de teatro. Bien. Que la rompimos en Mar del Plata, ¿te acordás? En Mar del Plata y en todo el país. Y en todo la gira. Todo el país, qué gira. Claro, qué lindo. Tenemos que volver a hacer una. Uy, qué lindo. A ver, ahora. Una ¿qué de vamos? Puerta, me gusta una de puerta. Como... Ay, me encanta. ¿A vos entramos... también? Ay, a mí me fascina. La comedia popular. Me encanta. Yo sí, qué yo obvio. Soy re popular, me encanta. Claro. Aparte, es lo único que me sale más o menos bien. Vamos a ver. Javi, eso, hacemos eso porque lo cargamos a Diego que se ría así. Como Curly, los tres chiflados. Ah, claro. De ahí sale. Ah, de ahí yo pensé que era vos. No, no, pero se le... Aprendí una cosa nueva. Importantísima. Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Un pelícano inflable! Divino. Es divino. Lo quiero llevar para mi casa. A ver, tirate que quedás divino. ¡Qué pedazo de pico! ¡Ay, qué susto! Ay. ¡No, digo el pelícano! ¡Tengo miedo! ¡Ah! Es un pico muy grande para la chinita. Hace ¡Picasso! Mucho que nada. Cotizamos. Arrancás vos, Dieguito. ¿Cuánto decís que sale el pelícano? No tengo la más mínima idea de esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo ayuda la tribuna. A ver, Dieguito. No sé, a ver. No sabe, dice. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tira un número, el único secreto es no pasarse. Mil novecientos cincuenta. Martín. No, bueno. A ver. Piensa, Martín. 2.400. 2.400. Paulo. 1.500. 2.500. Qué voz arrogante tiene. Chuyito. 2.550, ya dijeron. 2.500. No, perfecto, bueno, bárbaro. 2550. Ya viniste, Chuyito. ¿Ganaste alguna vez la vitrina? No. Vine dos. Una, la primera no gané nada. La segunda, sí. ¡Eh, la vitrina! ¡Ay, qué genial! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver ahora. Sabía que había venido, pero no me acordaba si ganaba. Le cuento que el inflable pelícano cuesta 3.600 pesos. ¡Chuyito! ¡Adelante, Chuyito! ¡Ay, soy como un avidente! Te dije y ganaste. ¡Ay, qué lindo! ¡Bárbaro! Bueno, está bien. La pegué, de casualidad. No, me encanta, me alegro. No suelo comprar muchos pelícanos yo, ¿viste? Ah, no. Tengo en casa pelícanos. ¿Tienes pileta? No, no tengo pileta. Ah, bueno, pero esto porque esto es para la pileta, ¿o no? Si no me equivoco. ¿Y qué estás haciendo algo? ¿El libro? ¿Algo de charla? Un programa de TV que se llama Mujeres que cambian su mundo. Son 13 historias de superación reales, de mujeres reales. Lo tenemos en Cablevisión Flow en el 115, los miércoles a la trasnoche. Ah, muy bien. En mi Instagram también. ¿Instagram qué? González Oca.
Yuyito González Soca y ahí se enteran de todo. Les cuento todo ahí. Perfecto, me encanta. ¿Por qué va a jugar Yuyito, Javi? Yuyito, vas a jugar por 50 mil pesos. ¡Eso! Y vas a jugar al carrusel del Easy. Esto es así, esto es por tiempo. 15 segundos nosotros te regalamos, pero te vas a poder ganar 45 segundos más adivinando si el precio del producto que te vamos a mostrar es verdadero o falso. ¿Con qué producto arrancamos, Javi? Con el famoso juego de las maderitas en tamaño gigante. Perfecto. Ahí dice que sale 5.140. ¿Para vos es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Atención. Falso. Falso, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. 15 segundos más, ya tenés 30 segundos. Vamos al siguiente producto, Javi. Una frapera de corcho. Una frapera de corcho que dice que sale tres... Frapera de corcho. Para poner las una botella de corcho. 3.990. ¿Para vos es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, dice. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí. 15 segundos más. Vamos a ver si se lleva el minuto para jugar y a ver, ¿qué producto? Un triturador de frutas y verduras. ¡Ay, qué bueno! 8.715. ¿Para vos es verdadero o falso? Falso, Lizy, no puede ser tan caro. Falso, dice, no puede ser tan caro, dice la tribuna. La ayuda a ver. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! ¡Vamos! Un minuto. Tenés un minuto. Te vas a meter aquí, al el carrusel de Lizy, y vas a reventar la mayor cantidad de globos posible. Con la mano, con los pies, con lo que quieras. Todo lo que vos saques en la plata que saques en la mano va a ser tuya. Sacá con globos, con todo, reventados, obvio. Lo que te conviene hacer es reventar primero durante, no sé, 45 segundos todos los globos que puedas y cuando queden 15 empezás a agarrar. Para que, o si no, se empezás a mezclar todo. Ok. Empezá con los globos y yo te voy diciendo, dale, agarrá, agarrá. Atención. No, no, ahí vos te encerrás, ahí te metés. Metete, se mete. Se mete. Sí, sí. Ahí está. Ahí estamos. Ya, no tiene taquillo, es altísima. Mira. Divina. A ver, momento, ¡vamos! Empieza ¡vamos, a correr Yuyito! El reloj. La mano, dale. Minuto para Yuyito. Dale, Yuyito. Dale, más rápido, con la mano, con todo, con todo. Apretá, apretá. Le quedan 50 segundos a Yuyito. Dale, que tenés un montón. ¡Apretá! ¡Apretá! A ver, 45 segundos. Dale, dale. Dale. No usa las manos, solo con los pies. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡35 segundos! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí! ¡Más! ¡30 segundos! ¡Dale, Yuyito, dale! ¡Vamos! ¡25 segundos! ¡Dale, empezá a agarrar! ¡Agarrá! ¡Empecé a agarrar! ¡Agarrá los billetes, agarrá! ¡Los billetes, los billetes, los billetes! ¡15 segundos! ¡Agarralos! ¡Dale, más! Todos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, qué lástima! No te la puedo creer. ¡Ay, ay, ay! Pensaba que uno solo. ¡Ay! ¡Ay, no! Si había todos los que reventaste tenían plata. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Yeah. 8.000 son 8.000. Claro, hay que ser agradecido y además sos semifinalista del precio justo. Gracias, Momona. Te quiero, gracias por venir. Vamos por acá. Y ahora sí llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Leticia Siciliani! ¡Sí! ¡Adelante, Leti! Bajó última, Leticia. Así que bueno, me encanta. Te bajamos última, mi amor. Estuviste ahí. Lo mejor para el final. Pero bueno, lo mejor para el final. Y lamentablemente no tenemos más. ¡Ah, bueno! Pero. Gracias por haber venido. ¡Pero pobre Leti! Un beso. ¿Y estás haciendo algo? Sí, estoy haciendo teatro. No, no queda nada de tiempo. Nada, no podemos hablar. Mi preferida. Ahí vamos a ver, ¿qué vamos a cotizar, Javito? Un peluche reversible. ¡Ay, Floppy! Ay. ¡No, no es Floppy! La vaca y también, si haces así, es un chancho. La Floppy. ¡No! Literal. Chicos. Ahí está. ¿Qué pasa, Jessica? No es la Floppy, Lisita. ¿No es la Floppy? ¿Qué no es la Floppy? La Floppy. Está flaca la Floppy, ahora está linda. No, la Floppy es preciosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es divina. ¿Cuánto? Y más que está enamorada. ¡Claro! Es verdad. Tiene mariposas en la panza. Bueno,
Claro. Tiene el botánico en la planta. Está muy enamorada. Está viendo. Parece que va a salir a comer. No. Pero no sabemos. ¿Fue el fin de semana o no al final? No. No fue. Pero el rock no va a ir. No, Lisita, me parece que no va a ir. Ah, ¿a usted le parece que no? Vamos a cotizar entonces. Leti, ¿cuánto decís que sale? Le dice la ayuda a la tribuna Leti. 1550. 1550. Diego. No sabe, Diego, no sabe nada. Me dice cada cosa. Bueno, viste, acá te dice cada cosa, es tremendo. Voy a jugármela por el. Como antes, 1955, el año de mi mejor amigo. 1955, ¿el año de tu mejor amigo? Que nació, que fue cumpleaños la semana pasada. Ah, mira qué bien. Bueno, vamos a ver. Martín. A ver. 2200. 2200, Paulo. La Garibotti, mi mujer, está atrás de cámara. Me hizo así y me hizo así. 2400. ¿Será? 2400 será Garibotti. A ver, Garibotti. ¿La invocará la Garibotti? Ay, ¿querrá venir a visitarnos? Tiene que venir a jugar. ¿Puede venir a jugar un día? Pero, claro, así nos cuenta cosas. A ver, ¿tendrá ganas? Ah. Que se venga. ¿A dónde estás? Garibotti, Garibotti, vení un segundo. Garibotti. Bienvenida a la Argentina. A hemoterapia. ¡Ah! ¡Lista para participar! ¿Todo bien? Para allá, ponete. Mira, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es esto? Hermoso. ¿Cómo dice el hermoso? ¿Hermoso? No está muy convencida, chica. ¿Podemos invitarle a la Garibotti que venga a jugar el precio justo famoso? ¡Claro! Sí, yo vengo. ¡Ay, venís! O en la semana, y así nos contás chismes de esto. Bueno, dale. ¿Llega tarde? ¿Te inventó alguna vez de novios que tenía algo que un caso? Un allanamiento. ¿Y resulta que después te enteraste que estaba de joda? Sí, una vez quedó afuera. ¡No! Después, sin vergüenza. Llevamos 27 años de pareja. Escarcelación. Y viene a contar eso justo ahora. Una 27 vez lo dejaste afuera por atrevido. Sí, llegó tarde, quedó afuera. Y escuchaba. Yo golpeaba sí. Y no se escuchaba nada. Sí. No hay nadie. Hasta que escuché la voz de Pedro, que hoy tiene 25 años, era un bebé, es papá. ¡No! Y ahí lo amo, las cosas le tienen que ver los hijos. ¿Qué te había dicho? ¿Que estaba trabajando? Que estaba estudiando. ¡Ah! ¡En un operativo! ¡Qué bárbaro! Bueno, nos va a venir a contar, Rodo, ¿puede? Gracias, un mismo. Un besito. 27 años de casa. ¡Mi edad! ¿Quién pudiera? ¡Mi edad! ¿Tu edad? ¿27 años? ¿De casada alguna vez mucho o no? 5 años. ¿5 años? Ay, yo tuve 8, hasta que me hicieron cornuda. ¡No! Después tuve 3 más también, porque yo dije, no engancho otro. ¿Viste? Que sumisa. Era otra época, era muy sumisa. Pero después yo lloraba por los cuernos y lloraba y lloraba. Y cuando se me pasó, dije, pensar que yo lo hacía un alce. Pero viste que uno no piensa en el cuerno que le hizo uno. Siempre te duele el que te hace el otro. ¡Claro! Y es así. Es para la tele, mi ex, te digo por las dudas. Si algún día tengo que volver. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué era ahora? Ah, tenemos que revelar el precio. ¡Ay, Martina! ¡Ay, Dios! El peluche reversible cuesta 1.950. ¡Leticia! Porque Diego, te pasaste por 5. Sí, podés ir a besarlo. Ahí es. ¡Ay, los amigos! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! Ay, yo también puedo ir a besarlo. ¡Ay, puedo ir a besarlo! ¡Cuidado con los chicos! ¡Hola! ¡Que viva la amistad! A ver, ¿cuál será para vos? ¿Cuántos añitos tenés? 23. ¿Y vos? 29. Ah, bueno, acá está bien. El cáncer perfecto. Más cometible, acá está perfecto. ¿Esto es qué? Él quiere ser tu secretario. ¿Mi secretario? ¿En serio? Secretario, para el próximo programa ya empezamos a tener reemplazo de hombres. Ahí está. Mucha mujer. Sí, mucha mujer, así que hay que hacer más diversidad. Más diversidad. Tiene que... Es verdad, es todo. Vení, esperame, vamos hasta camarín. ¿A dónde? Vamos a ver Chao. Si queda. Ponete cómodo. ¡Oh, wow! Vení, vamos a meternos. ¿A dónde? ¿Por qué va a jugar Leti? Leti va a jugar por un hidromasaje inflable. Ahí está. Perfecto. Vení, Niquito, métete. No tengas miedo. Después no te vas a arrepentir. Te va a regalar un... ¡Ay, ese! ¡Cuidado, Lichi! ¡Ay, qué susto! Está todo cuidado, ¡ay, qué divino! ¡Ay, ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Y sube la espumita. ¡Ay, no! ¡Se quiso tirar al fondo! ¡Ay! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga, Lizzie!
¡Ay, chicos! Cuidado, no me ponches por ahí porque... ¡Cuidado que rebala! ¡Ay, cuidado! ¡Ayúdame! ¡Ay, me caigo! ¡Me tropiezo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Esto termina mal! ¡La ambulancia está en la puerta! ¡Ay! ¡Ay, es tremendo! ¡Bañadito en espuma! Los amigos de Leti Siciliani. Ay, no. Vamos a jugar. Javi, sí. ¿Por qué va a jugar Leti? Va a jugar por un hidromasaje inflable. ¡Eso! Vamos por acá. Vas a jugar y vas a jugar al ida o vuelta. Ay, ahí está mi secretario nuevo que tengo. Vos acá, Leti, me vas a tener que decir si es inflable, ¿cómo quedó? No puede caminar. ¡Quedó Rengo! Estaba viendo que se ponía desde hace 2 semanas. ¿En serio? ¡Ay, salió Rengo! ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No vas a decir que ya viniste lastimado, ¿eh? Le tiró el aductor. ¿Ay, tiene novio? Ay, me encanta que te haya lastimado. A ver, ahora. Es el novio de mi mejor amigo. ¿En serio? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Vino? No vino, está trabajando. Listo, el ex. Porque siempre se pudre todo. Bueno, basta, vamos a concentrarnos. El ida o vuelta. Vos me vas a decir si para vos este inflable cuesta 45.524 o la vuelta 42.554. La ayudan los amigos. A ver, ¿cuánto dice? 45.524. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ida o vuelta! A ver, a ver. ¿Ida o vuelta? 42 o 45. Piensa, Nicolás. La vuelta. Muy bien, 42.554. A ver, a la una, a las dos y a las... ¡Sí! ¡Se ganó el hidromasaje inflable! Se abraza nuevamente la señora Leticia Siciliani. Gracias. Saludos a tu novio, a todos, espectaculares. Y ahora les quiero decir que no se olviden que me tienen que venir a ver al teatro. Tienen que ir a ver a todos, a Dieguito, a Laura, a todos y a mí, porque llega la comedia que todos estábamos esperando. Los Bonobos, en el Teatro Lola Membrives. Conseguí tu entrada en tuentrada.com y en la boletería del Lola. Impresionante, la vamos a pasar. Estupendo. Una comedia, unos compañeras de lujo. Campi, Peto Homenaje, Oski Guzmán, ¿sí? Manu Pal y Anita Gutiérrez, mis compañeros, dirigida por Chamé, ¿sí? Negrín. Unos directores de lujo, estoy aprendiendo. Te digo que soy casi Laura Novoa ya de ¡apa! Es impresionante lo que estoy haciendo. Y ahora sí, momento especial. ¿Por qué? Porque llegó la rueda. Arrancamos con Alejandra Pradón. Vení, Alejandrita. Ay, Alejandrita cayó del cielo. ¡Ay, cayó! ¡No! Esto es así. ¡Ay, me encanta! ¿Qué pasó? Sí, ella es una Barbie. Y no, porque sí. Si no se mueve mucho. ¡Ay, me encanta que se mueva allí! Que me gusta. Es que sale por las dudas. ¡Ay, no! Que no se salga nada. Vamos a ver, vas a tirar de acá. Tenés que hacer un boom para abajo con un poquito de fuerza para que gire. A ver, Alejandrita, tira la rueda. ¡Vamos, Ale! ¡Gira la rueda para eso. Ale! Ahí está, a ver cuánto saca nuestra querida Alejandra Pradón. A ver. 75, muy buen puntaje, Ale. 75 por acá. Y ahora sí, momento de Sofi. Tira la rueda, Sofi. Vamos, Sofi. Tira la rueda para Sofi. Todas mujeres. Todas mujeres en la rueda. Ahí está. ¡Sí! 85 para Sofi, primer lugar Alejandra y Sofi. Ahora la señora Laura Novoa. Un lujo tenerla, tira la rueda, Alejandra. Vamos. Si la cosa funciona. Si la cosa funciona en el. De ahí agarrás y tirás. Ay, ¿en qué teatro que me olvidé? ¿En qué teatro era? En el Teatro Astro. En el Astro, si la cosa funciona. No a ver, a ver. Ahí está. A ver. Si sacan 100 son 20.000 pesos. Ay, no alcanzó. Bueno, mi amor, no importa. Bueno, un placer. Un placer. Gracias, mi amor. Nos vemos en un ratito. Ahora la señora Laura Miller tira la rueda. Vamos, Laura. ¡Vamos, Lau! Por ahora, tenemos a Sofi con 85 y a Alejandra con 75. Uy, no le pregunté a Dieguito. Bueno, ahora voy a tener. A ver. 30, no alcanzó. Qué lástima, Laurín. Bueno,
a escuchar los temas de Laura en todas las plataformas. La señora Yuyito González gira la rueda. ¡Vamos, Yuyito! ¡Momento de Yuyito! Todos haciendo el pasito de la rueda. ¡A ver! ¡Vamos, que se define! ¡Ya la viniera! ¡85! Primer lugar junto a Sofi. Gracias, Ale, querida. Y ahora, Leti Ceciliani, más de 85 tenés que hacer u 85 para empatar. Tira la señora Leticia Ceciliani. ¡Vamos! Ahí digo señora yo. ¿Qué dice? ¡La rueda! Ahí está todo mojado. Pensé que era espuma solo. ¿Cuánto sacará Leti? A ver, a ver, ¿cuánto? ¡Viene el 100, viene el 100, viene el 100! ¡A ver, viene el 100! ¡Leti! Hay que desempatar entre Yuyito y Sofi. A ver, Sofi, tira la rueda de nuevo. A ver, ¿cuál de las dos? Vos ya estás en la vidriera número uno. A ver, Sofi, tira la rueda. ¡Vamos, Sofi! Momento para Sofi. Se desempata en segundo lugar la vidriera número dos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién será la segunda finalista? A ver, 60. Vamos a ver la señora Yuyito González. Vamos a ver. Tira la rueda. ¡Vamos! ¡Atención! ¿Será Yuyito? ¿Será Sofi? ¡Chúfale! 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 ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, será usted, será aquí. A ver, 15. ¡Sofi! ¡Sofía Morandis! Gracias. Gracias, mi amor. Te quiero. Gracias, Sofía, la vidriera número 2. Quiero saludar, que no saludé a Dieguito porque no dijo lo que estaba haciendo y ya me meto en las vidrieras. ¿Sí puede ser? Dieguito hermoso, gracias por venir. Te quiero. ¿Qué estás haciendo en el teatro? En el Multiteatro Comafi estamos haciendo ¿Qué hacemos con Walter? Con dirección y libro de Campanella, con Mario Pasí, con Karina K, con Maru Zapata, con Fede Otone, también con Araceli Dobskin y Fabio Aste, ganador del premio ACE, de miércoles a domingo 20:30 y los sábados. Hoy también tenés 22:45. ¡Perfecto! ¡Fuerte el aplauso! Y ahora, Martín, vos, ¿qué estás haciendo? Pará, pará, porque yo también estoy haciendo teatro. Bueno, bárbaro. ¡Muy bien! Ojo, chicos, momento, atención. Chicos. No, no soy solo una caravanita. Estoy haciendo teatro con Daniel De Vita. Además, bueno, de que peleé boxeo, peleé el 26 de diciembre, gané, gracias a Dios, todo bien. Estoy haciendo teatro con Daniel De Vita. Y estamos preparando una obra para marzo, más o menos, de cuentos cortos de Fontana Rosa, así que... Ah, muy bien, bueno, éxito. Tenés que volver así, promocionás todo. Y vos, Paulo, no sé si entrás hoy a tu casa, ¿querés contarnos algo? Está todo bien. Yo no hago... yo no, ¡sí, no peleo, teatro! No peleo, eso sí. Pero sí estoy haciendo teatro con Mauro Zeta. Hay un asesino en la sala, bueno, recorriendo a lo largo y a lo ancho del país, contando casos policiales. Y acá en Telefe como siempre. Y acá en Telefe como todo. ¡Paula! Y ahora sí nos vamos a meter a la final, porque Leti y Sofi son las finalistas del precio justo del día de hoy. Javi, ¿mostramos la vidriera número uno? ¡Nos vamos a Punta! ¡Mirá! Un paquete a Punta del Este para dos personas, incluye aéreo para dos personas, más alojamiento en Hotel 5 Estrellas por 5 noches con desayuno. ¡Eso! También incluimos el alquiler del auto. Eso dije antes. Vamos a ver, Leti, ¿la cotizás vos o se la pasás a Sofi? Se la pasa a Sofi. ¿Es bueno, dice, que me la pase o no? Ah, no sabemos. Me quieren pasarla, yo creo que... ¿Tenés que cotizarla vos? Ay, ahora, chicos, ¿querés que repasemos o está bien así? Repasemos. Repasemos, a ver si hace. La pueden ayudar la tribuna también, si quiere. A ver. Atención, es un paquete a Punta del Este para dos personas. ¿Cuál? Incluye aéreos, alojamiento en Hotel 5 Estrellas por 5 noches con desayuno y alquiler de auto. ¿Cuánto cuesta para la señorita Sofi Morandi la vidriera número 1? Que está mi madre, que me ayude mi madre. ¡Madre! ¡Tirá! ¿Cuánto? ¡Dale, mamá! ¡Mamá, cuánto! ¡Mamá! ¡92! ¡92 mil pesos! Dice que sale la vidriera número uno. Nos vamos a meter ya a la vidriera número dos. Noche bajo las estrellas. Mirá, un telescopio astronómico y terrestre. Más una canasta de picnic completa. Más un carrito de bebé adaptado para bicicleta. Y una bicicleta plegable rodado 20. Perfecto. A ver, Leti, ¿cuánto sale la vidriera número 2? ¿Otra vez lo puedes decir? ¿Lo puedes decir, Javi, otra vez? Leti, tenés que cotizar un telescopio, una canasta de picnic, una bicicleta plegable rodado 20 y un carrito de bebé adaptado para bicicleta. A ver, Leti. ¿Viene con la floppy? La floppy no creo. 90 y... 91.
91.000 pesos dice que sale la vidriera número 2. Vamos a ver, el único secreto acá en el precio justo es no pasarse. Si no se pasan, gana quien menos diferencia tenga. Y si alguna dice el precio justo de su vidriera, se lleva las dos vidrieras a la casa. Ya estaba seca de tanto. Espectacular. A ver, Sofi. A ver, pero no puede hablar. Sofi dijo que su vidriera sale 92.000 pesos y la vidriera de Sofi cuesta 100.700 pesos, sigue en carrera con una diferencia de 8.700 pesos. O sea, ay, que caro. Si Leti no se pasó, gana quien menos diferencia tenga. Leti dijo que su vidriera sale 91.000 pesos y la vidriera de Leti cuesta, a ver, no te pasaste. ¡Apa! ¿Se llevan bien ustedes? ¿Cómo? ¿Se llevan bien? Sí. Me encanta. Entonces. Hasta que me pierdo el viaje. Así. Me encanta. Terminemos así todo. Allá está bien. Dale. Date una. Todos así. Leti dijo que su vidriera sale 91.000 pesos. ¿Ah? Y no hay dinero de Leti, cuesta. ¡Sí! 95.700 pesos en la ganadora del día de hoy. ¡Felicitaciones! ¿Sabés cuánto ganaste? Aquí, se va con los chicos, los amigos. ¡Leti, vení! Vengan todos, así lo despedido, vengan todos. ¡Vení, Leti! ¿Sabés cuánto ganaste? 157.854 pesos. Vamos de vacaciones con los... Más de 154.000 pesos. Impresionante, felicitaciones. Gracias, Martín. Gracias, Diego. Sofi, hermosa, te quiero. Gracias, Sofi. Gracias, Yuyito. Laura de mi corazón. La otra Laura de mi corazón. Ay, Alejandra y Paulo. Un besito. No, felicidades. Que le mandes un beso a una nena chiquitita de 10 años que te ama. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. Bueno, le mandamos un beso, le mandamos. Bueno, un besito. Y no se olviden que mañana seguimos jugando por el auto 0 kilómetro. Chau a todos, gracias Tribuna, gracias Javi, gracias Jessica, Martina, Chinita, todos lo dejamos ahora sí. Nos encontramos mañana a 11:30 de la mañana para hacer el precio justo.